Déjame contarte una historia. Había un niño que partió al desierto con su mejor amigo. El cabro puso la mano en la rama y le pidió al amigo que lo clavara. Y de repente el niño sintió algo. El sacrificio y el dolor de sus manos llamaron la atención de Dios. Y Dios le habló en ese fuego. Se dio cuenta que Dios no estaba afuera, estaba adentro. Que si él entendía eso, podía ser un Cristo. ¿Eres mecánico o evangélico? No, no creo ni una religión. ¿Entonces por qué andas escribiendo tonteras de Dios? Y no habla con la iglesia ni nada, habla con las personas. Mi mamá me dijo que tú eres como un Cristo chileno. ¿Y por qué crees eso? Porque tú ayudaste a la mamá de mi tía. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Con qué poder? Con el poder que tenemos todos nosotros. El Mauricio está enfermo. Debe ser un milagro. ¿No va a decir cómo lo va a hacer o no? Ya te dije ya, con las manos. ¿Y cuál es el ser santo en ese hueón cagado? Lo voy a sanar, con un milagro. ¿Y cómo sabes tú que lo podés sanar? Cualquiera puede sanar. Cualquiera que se da cuenta que está hecho de Dios. Te lo pido, que me evites tan gostecula que tengo ganas. Si Dios está con usted, no debería sentir miedo. Yo voy a ayudarlo a encontrar a su amigo, para que haga lo que tenga que hacer. Para allá vive tu amigo Mauri Pinto. Vinimos para ver el milagro. Oye, ¿tú dejaste a alguien allá? El que camina no piensa en lo que deja. Había un artesano que era recreyente. Y él quería contar la historia de Jesús, como nunca antes alguien la había contado.